Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Espectacular con Flor Rubio. Tengo en la línea a Betty Monroe y toda la gente que sabe de redes sociales. Desde ayer se convirtió en una revolución porque Betty Monroe cumplió y se rapó para una escena neurálgica en la telenovela Sueño de Amor. Betty, gracias por tomarme la llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Flor? Yo muy bien, ¿cómo amaneciste después de la decisión, querida Betty? Como con 400, 500 gramos menos. ¿Feliz? Feliz, muy contenta. Hoy amanecí con una nueva actitud, con un nuevo look, contenta con lo que estoy haciendo dentro de mi trabajo. Y bueno, pues peloncita. Realmente, ¿te pegó o ya hoy estás divina? Hoy estoy muy tranquila. Ayer yo creo que eran las escenas, fueron tan emotivas, fueron escenas muy rudas para mí, tanto emocionales, físicas. De repente verme al espejo con, ya sabes, con la primera rapada, el verme distinta a lo que estaba acostumbrada, pues sí, ha sido un poco rudo, pero muy bien. Hoy amanecí muy contenta con, como te digo, con una nueva actitud, me siento distinta. ¿Tus hijos, Betty, qué te dijeron al verte? Bueno, mis dos hijos grandes, impresionados, me agarraban la cabeza, me decían que me aman, que me veo muy hermosa, que padre está, los dos muy contentos. El chiquito como que sí, no, me veía y como decía, es mi mamá, o sea, sí es su voz, es su cara, pero ¿dónde está el pelo? Pero bueno, es parte de la vida, ¿no? Yo creo, Betty, que esto te va a cambiar, porque siendo tú finalmente una mujer sana, que está interpretando un personaje, vas a poder vivir lo que muchas mujeres enfermas tienen que enfrentar en la vida real. Desde el principio, desde que se me puso la historia y como Juan la ha estado llevando, hemos estado platicando sobre esa enfermedad, que es una enfermedad que no solamente afecta a mujeres, sino que en general, ¿no? El cáncer es una enfermedad que desgraciadamente ha tomado fuerza alrededor del mundo. Y interpretar Esperanza, que es una mujer que pasa por un cáncer, que está en una fase 4, que se puede hacer metástasis, que me lleva muchos recuerdos a la muerte de mi padre, al cáncer que tuvo mi madre en algún momento, amigos que he perdido, amigos que tienen cáncer en estos momentos. Y bueno, te lleva a una remembranza, te lleva a situaciones y emociones que a lo mejor uno las vive en el momento, pero estarlas recordando constantemente por hacer un personaje, sí, a veces es muy doloroso. Entonces tú lo viviste de cerca con tus papás. Yo creo que todas las familias mexicanas tenemos una persona, un conocido o un familiar con cáncer. Desgraciadamente, ¿no? Es por la mala alimentación, por las costumbres, por la contaminación. Por muchas causas, hay muchas causas que ocasionan esta enfermedad. Entonces, desgraciadamente a mí me tocó vivir la muerte de mi padre con una metástasis, con un cáncer en la próstata, ¿no? Y me tocó y recordarlo y tenerlo presente día a día con mi personaje ha sido un constante trabajo emocional. Pero entonces tiene un sentido, Betty, lo que hiciste. Mucha gente se pregunta, ¿por qué lo hizo, Betty? Porque es una gran actriz. No, muchas gracias. Adelante, Betty. Mira, lo hice porque poco a poco me fui convenciendo que era lo que yo quería entregar, que era lo que yo quería de Esperanza. Me hicieron pruebas de látex, realmente. Juan me dio la opción de cortarme el pelo o ponerme látex. Y ya estaban las pruebas de látex y se mandaron a hacer las pelucas y todo. Y un día dije, no, me lo voy a cortar. O sea, Esperanza necesita esto. Esperanza tiene que tener este cambio y esta transición dentro de la historia. Obvio, después fueron aumentándose cosas. Fui a hablar con mis amigos de Teletón. Les propuse darles mi pelo para una niña con cáncer. Me fui conociendo personas que tienen esta enfermedad, cáncer de seno, cervicouterino. Fui informándome y decidí tomar esta decisión también por respeto a las personas que tienen cáncer y en apoyo a ellas, y que entiendan que es una enfermedad muy grave, pero que se puede luchar y que siempre hay que tener fe, hay que tener esperanza y hay que tomar al toro por los cuernos en la vida.
siempre hay que luchar con una sonrisa y tener fe sobre todo. Qué impresionante también las declaraciones de tus compañeros, Betty, que hablaban ayer en las entrevistas para Televisa, maravillas de lo que hiciste. Sí, porque dentro de todo esto, cuando se me hizo la propuesta hace 2 meses y medio más o menos, yo lo platiqué mucho con Cristian de la Fuente, con Julián Gil, que son mis compañeros más cercanos dentro de la historia, con Renata, ¿no?, Nicole Morín, que son mis hijos dentro de la historia. Y habíamos como, ¿sabes?, de repente se tocaba el tema, ¿te lo vas a cortar? Ay, no sé. Y había el que decía, sí te lo cortes, no te lo cortes, piénsalo bien. Había como esa duda. Y al final creo que fue la mejor decisión. Es una decisión que se va a quedar plasmada, es una decisión que va a llevar alegría a alguien, es una decisión que me está haciendo más fuerte como persona, como mujer y como actriz. Betty, te saluda Gabo Cuevas. Oye, ¿crees que esta estrategia, no sé si podríamos llamarla estrategia, sea para que igual la audiencia sube en cuestión de la telenovela, que exista hoy, por ejemplo, todo el mundo está hablando de tu telenovela, tendré el morbo de sintonizarte hoy en la noche? Sí, Betty, le falta, ¿eh? Que me sintonicen todos los días que faltan. Mira, es morbo, al final puede ser llegar a ser morbo, no es para generar más audiencia, a lo que sea ahora la audiencia que tenemos, una audiencia buena, se cambió toda la historia, se hizo modificaciones, entraron nuevos personajes y la audiencia aumentó. Entonces, eso es parte de la historia. Esto se había hablado mucho antes, estoy diciendo de hace 2 meses y medio se había hablado, porque Juan ya tenía la estrategia bien consolidada, él sabía a dónde quería llevar Esperanza. Y obvio, Juan es una persona que habla con los actores, les platica a dónde quiere llevar el personaje. Hace 2 meses y medio yo ya sabía que me iba a rapar o que iba a utilizar látex. No es una estrategia para subir mi rating ni causar morbo. Ya se sabía que iba a suceder esto. Bueno, y en todo caso me parece perfecto, Betty. Si esto ayuda a que más gente se afilie a la historia y se afilie a esto que está viviendo una familia que padece cáncer, me parece que está perfecto y que es lícito y que se puede hacer en la televisión. No, y si se puede hacer y se puede poner y exponer lo que está pasando, adelante. Creo que la telenovela tiene la persona que tiene diabetes, la persona que tiene discapacidad, y en este caso, una persona que tiene cáncer y se tocan temas fuertes. Siempre se supo que la telenovela iba a tocar cosas que no se habían tocado y Juan lo sabía. Entonces, por eso cuando me dicen, esto lo está haciendo por rating, no lo está haciendo por rating. El señor perfectamente sabía lo que estaba haciendo desde hace 2 meses y medio cuando se me hizo la propuesta y yo tardé en responderla, ¿eh? Porque te digo, me hice pruebas de látex, me hice todo, decía, es que no me quiero cortar mi cabellera. Pero al final creo que tomé la mejor decisión, es un cambio en mi vida, es un cambio general en lo que estoy haciendo y lo estoy tomando con muy, muy buena energía. Hola Betty, oye, solo hecho de haberte cortado el pelo, mis respetos, ¿eh? Te convierto en una primerísima actriz y lo siento por Angelique Boyer que va a hacer 3 papeles, pero el cortarte el pelo, el para los premios de telenovelas, yo creo que todo el público va a correr tu nombre exigiendo que tú seas la ganadora de ese premio, ¿eh? Ay, mira, muchísimas gracias. La verdad lo estoy haciendo con mucho amor y estoy tratando de que mi personaje sí deje huella. Va a dejarla, Betty. Gracias por habernos tomado la llamada y enhorabuena por esta decisión y felicidades. Muchas gracias a ustedes. Un beso enorme allá y espero verlos pronto. Te mando un beso, Betty Monroe, en la línea después de haberse rapado el cabello para la